Good compañeros, estamos en Fable Anniversary. Ya estaba yo en camino hacia ese lugar. Vamos a quitar esto que me está reventando la cabeza, loco. Es horrible, es bam, 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 bam todo el rato. Es un joder horrible, simplemente horrible. Así que vamos a continuar por donde lo dejamos. Que bueno, estuvimos recogiendo piedras de tumbas y ya. Y ya. Eso es todo lo que hicimos en realidad. Así que bueno, vamos a ir a hacer algo productivo. ¿Qué tal? Vamos a ir a acabar el juego. Venga, vamos a intentarlo. 14 capituletes, vamos. O 15, no estoy seguro. Habéis descubierto los grabados. Muy bien. Es hora de que despertemos al oráculo de su sueño sepulcral. Bien. Vamos para allá. Ahora tendré que hacer... Uy, mierda. Oh, gran oráculo. Eso es Abo, ¿no? Otorgadnos el conocimiento que buscamos. ¿Qué maldad se alza en esta tierra? La profecía se ha cumplido. El héroe está aquí. Sí, lo estoy. Seguid los pasos del que llevó la máscara que lleváis. Jacob Blades ha despertado el poder durmiente de los invocadores. ¿Cómo? Si está muerto. Ha usado la sangre de vuestra familia para alimentar su nuevo cuerpo más allá de la puerta de bronce. Hostia, que sigue vivo. Pero ahora su máscara del alma está en vuestras manos. Debéis utilizarla para alimentar al santuario del Arconte y abrir la puerta. ¡Marchad! ¡Enfrentaos a vuestro destino! Matar a Jack. Así que Jack ha burlado a la muerte. Perfecto. Es que Jack es que no lo pilla. Yo le dije, no se te ocurra tocar a mi mami. No os envidio. La mató. La puerta de bronce ha sido durante mucho tiempo un símbolo de perdición en esta tierra. Volved con Briar Rose al santuario. Quizá ella pueda deciros cómo usar la máscara del alma de Jack. Debo volver al gremio. Que el destino os sonría. Gracias, compi. Mola, porque este tío lleva sin pisar el gremio como, yo que sé, años, pero muchos, tipo décadas, cientos de años. Para interactuar con el oráculo, utiliza una de las cuatro expresiones de... grabados en el centro del podio. Habéis recibido una nueva tarjeta de encargo. The fuck? ¿Qué expresiones? ¿De qué pollas me hablas? ¿Qué expresiones? ¿De qué me estás hablando? Espérate. No era esa, ¿verdad? En fin, a ver, ¿a dónde tenemos que ir? Me ha dicho que volvamos a la... a donde la tía, ¿no? Donde estaba la tía, la Briar Rose. Ahí. Santuario de Arconte. Que es como un santuario, pero muy pequeñito. O sea, tiene una tontería grabada en el centro y ya está. Ahí. Celebro ver que seguís con nosotros. Estas inscripciones son fascinantes. Wow. Todo indica que la nueva forma de Jack emergerá desde más allá de la puerta de bronce, y esta estructura es la clave para abrirla. Pero parece que harán falta las almas de tres héroes para activar el mecanismo. Estas cosas nunca son simples, ¿verdad? Y no son unos héroes cualquiera. La primera instrucción pide al rey de la arena. Que soy yo. Menos. Soy yo. Supongo que no podríais cortaros la cabeza, pero entonces no tendría nadie a quien darle órdenes, ¿verdad? ¿Por qué no visitáis a Thunder? Conoce bien la arena. He consultado con el gremio y dicen que está en el claro Nozoul. Todavía tenéis la máscara de Jack, ¿verdad? Bien, la necesitaréis para atrapar a las almas. Aún no puedo creer que tal vez no esté muerto. De todos modos, será mejor que empiece a investigar la segunda inscripción. O sea, ¿que quieres que mate al Thunder? O sea, yo sin problema, pero yo qué sé. Si sí, quieres. Pequeño héroe, he vuelto. Y nuestro asunto no está zanjado. Madre mía, el tonto este. Destruisteis mi espacio. Que te den por culo, compañero. A ver, ¿qué ha dicho Noctowl, verdad? Claro, Noctowl. Vamos para allá. ¡Y destruisteis mi espada! ¡Anda a tomar por culo! Tú espérate que te voy a partir el cuello, gilipollas. Me está tocando los cojones a mí. Mira, el héroe, ¿sabes? Ay. Mirad, no voy a decíroslo otra vez. No necesitamos un héroe. Por primera vez en años, nada nos está atacando, ni asediando, ni secuestrando. Ahora dejadnos en paz. Te parece que estás sin trabajo, compi. Vos. Briar Rose dijo que vendríais. Os diré lo que sé.
si es que sirve para perderos de vista. Una vez ambos nos llamábamos Reyes de la Arena. Pero ha habido muchos héroes en el pasado que han reclamado ese nombre. Deberíais buscar en el polvo ensangrentado de la propia arena. Dicen que las almas de los antiguos campeones aún vagan por ella. Vale. Donde obtuvieron su mayor hazaña. Ahora marchaos. A no ser que estéis aquí para tomar mi alma. Ya habéis tomado todo lo demás. Perdona, pero perdoné a tu hermana la gilipollas aquella. Hasta la arena. Tenéis un alma perfectamente válida ante vos. Qué tonto es este, tío. Ya está dando por culo. Me está hablando a través de la máscara, creo. Yo creo que nos lo está tomando un poco el pelo y que abriendo la puerta lo que vamos a hacer es darle su cuerpo. Porque hasta ahora no ha pasado especialmente nada, ¿sabes? Pero bueno, que en fin, queda igual, que vamos a la arena y hacemos lo que tengamos que hacer porque es, ¿sabes, no? El plot lo requiere. Así que vamos y ya está. ¿Qué es eso, azul? ¿Qué es lo azul? No sé qué es lo azul. Hay cosas... Ah, son mercaderes, a lo mejor. Pueden ser mercaderes. No, no son mercaderes. Los mercaderes son estos. ¿Qué son? Sí, son mercaderes. Ya me están tocando las pelotas. Hola. ¿Quiero hacer negocios? Sí, son. Los otros no lo son, entonces. Ok. Vale, pues nada, este vende tatuajes, no me interesa. ¿Tú qué vendes? Tú no vendes nada. Siempre es así. Vale, ya está. No me hagáis daño, os lo ruego. ¿Sabes? Le acabo de defender de un balberino, pero vale. Ok. Bueno, porque el tío se está sin trabajo. Y sin embargo, hay aquí balberinos atacando ciudadanos. No sé, quizás podrías estar intentando ayudar a la gente. Quizás podrías. O sea, intentarlo. Tampoco digo yo que... Oh, vaya. Ha muerto como mucha peña, ¿no? Aquí. Uy, me he quedado bugueado en un cadáver, perdón. Todos muertos. A ver, ¿qué ha ocurrido? Siempre va a pasar algo. Siempre pasa algo. ¡Corred por vuestra vida! Esas cosas aparecieron en las celdas y empezaron a matar a todos. Bueno, tío. Corred por vuestra vida. ¿Queréis combatir a otro héroe? Muy bien. Os he preparado un poco de entretenimiento, Denny. ¿Un poco de entretenimiento? Un poco de entretenimiento. ¿Qué? Vaya entretenimiento de mierda, Jack. Vaya entretenimiento de mierda. Espero que des un poco más de juego porque... No sé, o sea, lo de arrancarte la cabeza, a lo mejor me vas a ver a poco. Si no me das un poquito más, algo más, no va a ser esto muy divertido, la verdad. Porque el solo hecho de arrancarte la cabeza, pisotearte el cuello y eso no... No sé, a mí por sí solo no me tira. Que puedo pisarte el cuello y ya está, ¿sabes? Y me voy a casa, pero es que yo qué sé, si no me das un poco más de juego, yo no... ¿Sabes? Me vas a ver a poco, yo creo. Pero bueno, da igual, ¿qué se le va a hacer? Tampoco esperaba mucho de él, ¿no? Es que no sé. Vaya. Hola. Señoras y señores. Tú también quieres morir. Esta es una ocasión realmente especial. Contemplen al héroe siendo despedazado por trolls y los propios esbirros de Jack. Me sorprende que este tío tenga tantos esbirros, pero tiene un huevo de esbirros. Recoge un alma en la arena. Vale. Es gracioso porque el maestro del gremio está siempre dando por saco. Ya me lo he cargado, sí, ya me lo he cargado.
más trolls, ¿podrá nuestro ajado ex campeón resistir este castigo mucho más tiempo? Pues yo creo que sí, la verdad. Sinceramente, creo que sí. No me está siendo un reto, la verdad. No sé, tío, si piensas que esto es un reto, yo de verdad es que no sé si has estado viendo mi serie. ¿De verdad crees que, esto es un reto? En serio, es una pregunta de verdad, o sea, no es retórica ni mierda, ¿eh? Esta pregunta va completamente en serio. No has estado viendo mi serie, de verdad. O sea... no ha visto mi serie. Vale, otro muerto. Y otro más. No sé, Jack. Me estás aburriendo, compañero. Yo es que... Jack, tienes que hacerlo, tienes que intentarlo un poco más, ¿vale? Porque, a ver, vale que yo lo único que me interesa ahora mismo es arrancarte la cabeza e irme a casa, ¿vale? Pero yo qué sé, inténtalo, aunque sea. Los adorables esbirros de Jack han vuelto y se han traído unos cachorritos para que nuestro héroe juegue con ellos. Wow, Valverinos, en serio, o sea, no sé. O sea, es que creo, o sea, siento como si ni siquiera lo estuvieses intentando, es que... es que ni siquiera lo estás intentando, Jack. O sea, me decepcionas. Me decepcionas porque es que no lo estás intentando. Es que no lo estás intentando. Estás... estás dejándolos morir. Estamos... es que... no sé, tío. Me da la sensación de que es que no tienen ni ganas de matarme. O sea, yo es que de verdad... no sé, o sea, me da la sensación. A lo mejor tú le estás intentando contar tus fuerzas y esas mierdas, pero es que no... no lo parece. O sea, sinceramente no lo parece. 44, ¿eh? O sea, no sé. Si tú dices que sí, yo te creo. Pero Jack, por favor, inténtalo un poco más fuerte, porque es que si no, no me voy a creer que estés intentándolo de verdad. Señoras y señores, desde la soleada Snowspire llegan... los invocadores. Wow, amazing. Se supone que debo sorprenderme. No sé, debo sorprenderme. Ya me lo he cargado. Tío, Jack, es que de verdad, yo de verdad siento como si no lo estuvieses intentando. Y encima está repitiendo chistes, tío. De verdad, me decepcionas. Me decepcionas muy fuerte, o sea... yo esperaba más de ti, aunque fuesen chistes mejores. Pero es que, tío, es que me estás decepcionando muy fuerte, Jack. Jack, no. Jack, no. Jack, malo. Caca. Esbirros e invocadores atacando salvajemente al gremio. Esto es lo mejor que he visto. No sé, tío, Jack. Es que... mira, Jack, mira. ¿Ves tu invocador? Ya ha muerto. ¿Ves este otro invocador? Espérate. Mira, una, dos, tres, ya está. 3 segundos me duran tu mierda de invocadores. Es que... no sé, tío. Yo me replantearía mi sistema de trabajo, porque es que de verdad no... no sé lo que intentas. O sea, supongo que intenta ganar tiempo, ¿vale, tío? Pero es que... si en 3 segundos mato a tus invocadores de mierda, que se supone que son los bichos más fuertes de todo el puñetero juego, pues no sé, quizás yo siento como que no lo estás intentando de verdad, que me estás tomando el pelo, porque es que no... es que mira, mira, mira esto, mira esto. ¿Ves esto? ¿Ves? No. No, si es que mi barba tiene más poder que tú. Pero el santuario es siempre tan ávido que querrá más antes de darse por satisfecho. Me pregunto a quién pertenecerá la siguiente. Venga. Mira,
Si es que... 50 y un multiplicador. Volved al santuario. Ok. Santuario Arconte. Ahí está. 50 de multiplicador tengo, ¿eh? Me tenía que haber guardado todos los eras hasta este momento. Porque es que los revivo. Necesitáis liberar el alma de la máscara. Y bien, en realidad sé tanto como vos. Vale. Nunca había visto nada igual. Es como si usara el alma como energía. Wow. De todos modos, hemos descifrado la segunda inscripción. Dice la heroína. O sea, tú. No, va a ser mi mami. No se me ocurre nadie más apropiado para esa descripción que Scarlet Rogue, vuestra madre. También estoy yo, por supuesto, pero como veis, sigo con vida y tengo intención de seguir así. No, podría matarte. Tendréis que visitar su tumba en Oak Vale. Sé que no será fácil, pero Scarlet siempre estaba dispuesta a hacer sacrificios. ¿Recordáis? Sí, lo recordé. Igual que aquel momento en el que la mataron. Tú también te acuerdas. Tú te acuerdas de eso. En fin, vamos a Oak Vale. Es menos trabajo ir a por la madre. En verdad, es más o menos lo mismo, porque allí me voy a encontrar con alguna tontería que matar, ¿sabes? Pero bueno, son 3 minutos. Son 3 minutos de matar a todos ellos. Pobre Scarlet, no ha sufrido bastante. ¿Le haríais eso a vuestra propia madre? Sí. Tomad a Briar, no es útil para nadie. ¿Briar? Ah, Briar Rose, vale. No es útil para nadie, tío. Madre mía. Mola, porque a veces no suena la mierda esta del escudo y otra vez está súper fuerte. Ahora no la escucho siquiera. Ahora ni la escucho. ¿Os dais cuenta? No sé, tío. Algo me dice que va a haber muchos gritos. Oh, Dios, no, las tías estas, los fantas, qué asco. Una buena espada que luche a vuestro... Buenos días. Sí, venga, vente. Estupendo. Es un honor luchar junto a tan intrépido héroe. Venga, vente conmigo. Vamos allá. Vas a morir un poco, ¿vale? No, o sea, no te voy a cuidar. Vas a morir un poco. Pero bueno, tú inténtalo. Si total, no hay ningún problema. Ah, qué asco de tías. Qué asco, tío. Qué asco. Bajad el sonido. Bajad el sonido. O no os pongáis cascos. Sé lo que buscáis, hijo. Pero Jack ha enviado una legión de aulladores para atormentar mi alma. Vaya. No permitirán que me vaya. Y ahora intentarán retenerte a ti también. Sí, van a funcionar. O sea, no ha podido matarme el mismo Jack. Sus esbirros de mierda van a poder detenerme. Tú estás colgado, tío. No sé qué te has fumado, pero algo muy fuerte. Dame de eso, ¿vale? Dame de lo que sea que te hayas fumado. Por favor. Lo que sea que te hayas fumado, déjame un poco. No, en serio, lo que sea que te hayas fumado, déjame un poco de esa mierda porque es que es dura de cojones, ¿eh? Son muchos, ¿eh? Son bastantes. Anda, mira, no está muriendo. Claro, me están haciendo focus a mí. Va a morir, claro. Preparaos para luchar. Ah, por cierto, estos hacen los de consumir vida. Los de consumir vida no... No afectan al... O sea, no... El escudo no le afecta a los consumir vida. El espíritu de Jack es fuerte. Y su nueva forma está casi lista. Bueno, venga. Pero percibo que os teme. Tomad mi alma. Y vengad a nuestra familia de una vez por todas. Venga. Y hacedle pagar, hijo. Vale, mami. The power of the people. Vale. Vamos a ir al gremio un momento a mejorar cosas porque está bien. Vamos a ir al gremio. Vamos al gremio, mejoramos unas pocas cosas y ya. ¿Se teletransporta el este conmigo? Interesante, me gusta. Like a eso. Supongo que mientras tenga dinero va a seguirme, ¿no? O mientras siga vivo también. Vale, dureza. Más duro que un muro. Se llama el logro. No, no se llama así. Pero bueno, está bien. Precisión. Vale. Precisión. Y magia, 106.
Ataque múltiple, al máximo. Ira infernal, al máximo. Ni miro ya lo que cuesta, porque es que me da igual. Está en un momento en el que es que me da igual lo que cueste. Cámara lenta. Takio tomare, ¿eh? Berserker. Tú dale. Dale, dale. No, 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 no puedo. 50-58. De saber hacer. No puedo subir tantas veces al mismo tiempo. No, pues nada. Flecha múltiple. Dale. Dale, dale. Sin problema. Tú compra. Ahora ya no tengo, claro. Es que no me deja comprarlo otra vez. El nivel 4, tío. Vamos a comprarlo. Ya está. Ya podemos hacer un... ¡Saguardo! ¡Tokio Tomare! Ya está. Teletransportar, no, no. Que soy gilipollas. Espérate, vamos a comprar. Espérate. Compramos, compramos. ¿Cuánto dura esta mierda? Uno, dos, tres, cuatro. Vale. Le he tenido que dar dos veces. Ya está, mientras tengo pociones de maná. Esto está hecho. Debe de ser cierto. Estáis vivo y ya que ha sido derrotado. No. No, la verdad es que no. A ver, tenemos que ir a Santuario de Arconte. Vamos para allá. Va hombro de... ¿A quién tengo que matar ahora? A ver. Dime. Oh, pues va directamente ya. Ni tengo que hablar con ella. Siempre son tres. Tienen que ser tres. Estoy segura de que vuestra madre estaría orgullosa. Bien, queda una inscripción. El alma más vieja. El tío del gremio. Pero aún no hemos averiguado a quién se refiere. Del jefe del gremio, ¿no? Ambos sabemos de quién se trata, querida Brian. No podéis seguir protegiendo al viejo necio más tiempo. El santuario quiere al maestro del gremio, héroe. Ya lo decía yo, ¿eh? Jack, así que es verdad, aún vive y sigue con sus viejos juegos mentales. Espero que a los acólitos del gremio se les ocurra una idea mejor. Deberíais volver al gremio y hablar con ellos. Y si no, matar al maestro. Al maestro no lo voy a matar, me cae bien. Se quería tirar a mi madre, pero bueno. Por lo demás, es un buen tipo. No podemos pasarnos aquí todo el día. Hay gente a la que rescatar. ¿Rescatar? Vamos a matar, gente. Te estás confundiendo muy fuerte, tú, ¿eh? Vamos a matar, gente. No sé si es que a lo mejor no lo has pillado todavía, pero... A ver, podemos coger los de las cuatro tumbas, creo, ¿no? Bienvenido de nuevo, señor. Este lugar ha sido un desastre desde que os fuisteis. La gente corre por ahí con papeles viejos, libros volando por todas partes. Y el maestro del gremio se ha ido y se ha refugiado en el bosque del gremio. Bueno. No debemos dejar que nadie se le acerque. ¡La encontramos! El alma mencionada en la descripción debe de ser Nostro. Su alma ha estado atrapada en el cementerio Litchfield durante siglos. Nuestros textos sugieren que debería de estar en el círculo del cementerio, donde encontrasteis el túnel a la prisión Bargate. Vale. ¿Tomar almas? Nunca oí tal sandez. Nah. Bien, buena suerte, héroe. Venga, hasta luego. Vamos para allá. Rishid. Rishid. A ver, ¿dónde es? No, 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 ve. Aquí, ¿no? Litchfield. Sí, cementerio Litchfield. Vale. Hay que andar un poquito. Andar no me gusta. Me gusta teletransportarme a los sitios y hacer las cosas directas. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es parte del juego eso de andar. Y de la vida. Ay, vamos para allá. Hola, brothers. No lo entiendo. El espíritu de Nostro ha embrujado este lugar desde tiempos inmemoriales, pero nunca había causado problemas antes. Sabe que voy a por él, ¿verdad? Os lo digo, es como si los muertos estuvieran luchando una guerra ahí detrás. Sí, vale, sabe que voy a por él y está cagado. Los muchachos del quinto regimiento los hemos estado manteniendo a raya, pero hay que hacer algo. Salvar al soldado raya, en fin, vamos ahí. Hay que ir hasta el círculo de la muerte. Es un honor.
Vale, voy a hacer que me sigan. Tardan bastante en llegar, lo malo. Pero bueno, el tonto aquel se queda. Ah, mira, están luchando entre ellos. Nostro quiere ayudarnos. Puto amo, Nostro. Puto amo. Nostro, puto amo, quiere ayudarnos. Mira eso. Se están matando entre ellos, pero no se están matando entre los muertos, o sea, entre ellos. Se están matando a los muertos contra los de... contra los del tonto este de las caras, de las máscaras. Mira eso. Nostro, puto amo, eres un grande. Nostro, eres un buen tipo. O me estoy confundiendo yo. Espérate que a lo mejor me estoy confundiendo yo. Nostro, compi, necesito tu alma. Entrégamela. Hazme el favor, venga. Héroe, volvemos a encontrarnos. Reclamasteis mis armas y armadura y me disteis la paz. Ahora os ofrezco mi alma a cambio. Gracias, tío, eres un grande, que lo sepas. Pero soy Nostro y mi alma es la de un guerrero. Deberéis tomarla en combate para que pueda mostrarme orgulloso ante mis camaradas en la otra vida. Ningún problema. La verdad es que estoy de acuerdo contigo. Mis hombres han jurado protegerme incluso tras la muerte. Solo se me puede herir cuando hayan caído. Vale. Ahora, reclamad mi alma con honor. Sin ningún problema, gracias. Me estás haciendo las cosas interesantes. Eres un grande, tío. Me caes muy bien. Me caes bien, Nostro. Nostro, me caes bien. Que lo sepas. Nostro, eres un buen tipo. Que lo sepas. En otra época serías un héroe. Pero lo siento, te voy a reventar la boca, ¿vale? O sea, yo lo siento, pero es que... es mi deber, ¿vale? Mira eso. The power of the people. Vale. Ay, no, todavía no. Espérate. Ningún problema, ningún problema. Un saguárido y todo hecho. All done. Vale, ya está. Nostro, eres un grande. Sabelo. Eres un grande. Vale. Y me llevo un montón de dinero. ¿Puedo robar tumbas ya que estoy? O sea, por nada, pero yo qué sé. O sea... que Nostro es un buen tipo y tal, pero lo de saquear tumbas es mi pasión, ¿sabéis? No, no, no puedo. Me hubiese molado conseguir la armadura de Nostro. Eso sería un puntazo, pero bueno. O sea, poder equiparme, la quiero decir. En fin. G. G. Nostro. Claro, Nothole. No, 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 no. Ahí. Opa ya. ¿Podré entrar con esta a la batalla final? Es que todavía no han muerto, ¿eh? Quiero entrar con esta a la batalla final. Please. Jack. Venga. Sal ya que te voy a reventar. Que te tengo que pisar el cuello. Las inscripciones dicen que solo se permitirá pasar a un héroe por la puerta. Y ya veis... vos sois el más fuerte. Vaya. No sé la forma que ya va a adoptar, pero dudo que sea pequeña y peluda. ¿No os parece? ¿Eh? No va a ser un balderino, ok. Más nos vale. No va a ser un balderino, ok. Círculo de Arconte. Vamos a la puerta de bronce. Habéis recibido una nueva tarjeta de encargo. Una nueva tarjeta de encargo. Vamos a ir a... Dios mío, ya se está poniendo rojo. Mira esa mierda. Vale, un momento. Vamos a ir al gremio de héroes. A ponernos habilidaditas, habilidaditas. Vamos a subirlo todo lo que podamos, ¿eh? Este es el final. Este es el final. Este sí es el final de verdad. Jack no murió. A ver.
fuerza física al máximo, velocidad al máximo, precisión un poco baja. A ver, puedo subir, ¿qué puedo subir? Berserker. No puedo subirlo. Vale, pues vamos a poner relámpago. No puedo subirlo más, vale. Pues entonces, precisión. Buah, ya 81.000. Da a tomar por culo, loco. Estás fumado. A ver, cosas que no use. Subir vida, no lo uso. Subir vida no lo uso. Así que ya sabéis que voy a ponerme ahí, ¿vale? Relámpago. Aquí. Subir vida, ya está. O sea, sanar vida, no subir vida. ¡Ale! ¡Es el momento! Todo termina aquí, ¿eh? Todo termina aquí. Vamos a reventarle la boca al tonto este. ¿Me dejará pasar con el tonto este que lleva al lado? O sea, el mercenario, no creo, ¿no? Dice un héroe. El tonto este no es un héroe, es un mercenario, así que no sé. Está bien la cosa. Se ve bien. Se ve fresquito el lugar. Ah, aquí estáis. Ha sido una espera muy larga, pero sabía que finalmente me liberaríais. Sí, siempre habéis sido una marioneta. Nunca os cansáis de que muevan vuestros hilos. Creo que te estás confundiendo, compañero. Yo te he liberado para poder pisarte el cuello. O sea, era perfectamente consciente. Los dioses demonios que teméis y adoráis no son nada para mí. Por supuesto, no podía ser un balberino. Tenía que ser un puto dragón. Bien, está bien. Balberinos, no gracias. Ok, derrota a Jacob Blades. Cero problemas. ¿Ves esto? Es un mandoble. ¿Ves esto? Oh. Vale, quizás no lo has visto. Un momento, espérate. Todo este calor, todas estas llamas, es como el día en que Oak Vale ardió. Joder, pues mirad el mapa, se ha pirado. Idiota, he existido durante 1000 años. Es imposible que comprendáis lo que soy. Pues un dragón. ¿Qué vas a ser? Bueno, un flipado de mierda también, pero bueno, o sea... ¿Tenéis idea de lo pequeño que sois para mí ahora? Pues para ser pequeño, te acabo de reventar como un tercio de vida. ¡Mira eso! Mira la flecha, tío, mira la flecha. ¿Por qué te vas a volar? Pregunto, o sea, solo para ganar tiempo. Es porque tienes miedo de que te reviente, ¿verdad? Todo lo que habéis hecho ha sido inútil. ¿Sí? Oh. Sí, tío, tiene un huevo de miedo. Este tío está cagado. Nunca habría podido dejar este lugar sin vuestra ayuda. Le doy a todos. Incluso a él, mira eso. Dice, hostia puta, esto quita un huevo de daño, ¿no? ¿Qué? Like. Te voy a reventar, loco. Es que te lanzo una flecha y mueres. Pobrecillo, tío. Vaya Mindundi. ¿Tú qué? ¿Tú a qué has venido? ¿A qué has venido? ¿A qué has venido, compadre? ¿A qué has venido? A morir, ¿no? Ya, sí, ya lo sabía yo. Tú lo mismo.
¿A qué has venido? Tío, esta gente viene aquí para morir. Tomar por culo, Jackie. Venga, hasta luego. Claro que no, tío. Tírala, tírala, tírala. Usadme. Tomar por culo la máscara de mierda. Anda, Jack. No te he pisado la cabeza, pero bueno, te he tirado tu máscara al fuego, ¿no? Es más o menos lo mismo. A ver, es que pisarte la cabeza es un poco difícil, porque es que eres un puto dragón, ¿sabes? Pero bueno, por lo demás está bien. Era una batalla de la que se hablaría en los siglos venideros. El día en que el héroe de Oak Vale mató al dragón Jack of Blades. El día en que la extraña criatura tras la máscara fue finalmente expulsada de este mundo. Y aquí es donde debe acabar nuestro relato. Pues incluso los corazones más optimistas sabían que la lucha entre el bien y el mal nunca acabaría definitivamente. Y por lo que respecta al gremio y a sus héroes, esa es una historia para otro momento. Zep. Bueno, compañeros, pues hemos terminado. Hemos terminado Fable. Ahí veis ya los créditos. Oh, bueno, ya nos hemos terminado Fable Anniversary. Ahora lo que tocaría sería Fable 2, pero bueno, es imposible jugarlo en PC porque solo ha salido para Xbox, así que no va a ocurrir. Ha estado bien, o sea, ya me lo he pasado el juego. Ya supongo que lo habéis notado. Ya me he pasado el juego más de una vez, de hecho me lo he pasado como 7 veces con esta 8. Pero bueno, está... Ha sido divertido, ha sido muy divertido. Me lo he pasado en 2 días, o sea, ha sido muy divertido, me lo he pasado muy bien. Igualmente, si os interesa saber cómo continúa esto, que se me lengua la traba, tenéis subido ya, supongo que al completo, Fable 3. Si no está al completo, significa que la he estado subiendo ya. O sea, que la estoy subiendo a la mitad. O sea, tipo, subo uno, subo el otro, ¿vale? Y así, no creo que eso ocurra, la verdad. Pero bueno, ya nos hemos pasado Fable Anniversary. Ya sabéis que es el remake o remaster hecho en... O sea, hecho hace poco. 3 años quizá, 2013, no me acuerdo, más o menos. Así que bueno, 2013, coño, estamos en 2017, 2015, 2013, algo así era. Así que nada, por vuestra parte vais a ver los créditos mientras yo me pongo a mirar el móvil, ¿vale? Luego simplemente le daré a cortar, pero ya está, que hemos terminado, ¿vale? Es que no me acuerdo si hay algo post-créditos, pero yo creo que no. Pero eso, si os interesa miradlo, ir al final del vídeo, ¿vale? Chao.